por muchos motivos, pero fundamentalmente por la amistad, por la confianza, por la relación que tenemos desde hace muchos años con los distintos sectores del trabajo, y que indudablemente ha sido muy importante para afianzar la gobernabilidad de la provincia. Muchas cosas han ido cambiando, se han ido modificando, hemos ido avanzando, y quiero resaltar en la figura de todos ustedes, de sus representantes, algunas cuestiones que son sumamente interesantes porque es lo que se va a venir, lo que estamos viviendo, pero se va a venir. Y acá algo se dijo. Que el representante gremial dirigente no solo piensa en la cuestión salarial, defiende el salario, sino también en otras cuestiones que son de suma importancia para la vida del trabajador, como es la familia, como es el trabajo, como es la cultura, como es el deporte. Y eso es muy importante porque ayuda a convivir en una sociedad mejor. Cuando resolvimos en su momento avanzar en la construcción de vivienda, lo hicimos convencidos en base a estas palabras que estoy diciendo. El primer barrio fue la ciudad de Corrientes, el segundo fue la ciudad de Goya. Mañana vamos a firmar un convenio de 400 viviendas, de las cuales 300 van a estar destinadas a la ciudad capital, 50 en Paso de los Ríos, 50 en Monte Paseo. Pero también es cierto que lo podemos hacer porque indudablemente esto cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional que indudablemente nos está permitiendo a nosotros llevar a cabo una fuerte inversión pública en todos los rincones de la provincia. Y quiero rescatar la responsabilidad de ustedes. Hace pocos días estuvimos en Montecaseros. En Montecaseros hay una industria textil de primer nivel, que es un orgullo que se haya radicado en nuestra provincia, que es un orgullo que siga invirtiendo. Hemos estado con amigos que ven, viendo las máquinas que se han adquirido para empezar a producir, ya está produciendo todo lo que es medias, ropa interior, Ciudadela se llama, ¿no? Ahí, Ciudadela es la marca, ¿no? Sí. Ciudadela, bueno. Ustedes no saben lo que es esa industria. Pero si esa industria está como está, es también porque hay un compromiso de los trabajadores. Y las discusiones, que son fuertes en algunos momentos, pero siempre hay razonabilidad, hay racionalidad. Y eso es lo que debemos primar. Yo recuerdo el año pasado, cuando le invitamos al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, a una conferencia en la Feria de Río. Y hubo una definición muy clara. Y yo le había hecho esta pregunta. ¿Por qué Uruguay, Brasil, que han cambiado de presidentes, de filosofía supuestamente, en materia económica siempre han tenido continuidad? Y me dijo, mira mi hijo, la ideología no da de comer. La ideología no da de comer. ¿Qué significa eso? Que más allá de los pensamientos que podamos tener, la idea que podamos tener, tenemos que tener una visión superadora. Que lo que hagamos, ya sea desde el gobierno, desde los gremios, desde la sociedad, siempre tiene que estar apuntalado al ser humano. A que esa familia esté mejor, viva mejor. Por eso hoy estamos aquí todos, porque somos todos iguales, porque nos respetamos, porque pensamos que este es el camino que hemos optado mayoritariamente los ciudadanos de Corrientes. Así que, muy contento de estar aquí con ustedes. Mañana a las 6 de la tarde, en el Salón Apacho, vamos a firmar el acta con la presencia
del ministro del Interior, y realmente creo que este va a ser el camino, el inicio de mucho más viviendas, porque indudablemente también el Gobierno Nacional está trabajando con distintos sectores gremiales para profundizar no solo la defensa de la fuente laboral, sino también de crear las mejores condiciones de vida para cada uno de los trabajadores y su familia. Muchísimas gracias, profundo agradecimiento por esto, y bueno, aquí están. Algunos vamos a tener que... Este ciudadano es complicado si llega porque no da de comer pan con bromato. Y ahí ustedes saben que estamos liquidados. Hay otro